was a great night, of course. As usual. Yep. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo hago surf, surf. Si no haces surf, si no haces surf o snow, la verdad que no eres molón, no eres molón. ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pablo Casado. ¿Qué tal, Pablo? Pablo Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué repugnancia. He ahí un veterano. Nada que objetar. Sí, bueno, la verdad es que por aquí son casi todos extranjeros. Alemanes. Bueno, muchachos. ¿Qué os han parecido estas elecciones? ¿Os ha enrollado el resultado? Era de esperar. Era de esperar. Esto es una agenda masónica. No se puede abortar en 4 años. Hacen falta 8 para que este plan de defenestración de las relaciones humanas, de minar las relaciones entre hombres y mujeres y de hipersexualizar a todo el mundo o acabar con todos los valores o... En fin, ya sabemos a dónde nos conduce. Nos conducen estas políticas de género, esta ley de violencia de género y demás está destruyendo a la sociedad. Yo tampoco es que esté a favor de Vox, pero... Como os digo, y puesto que se avecina una crisis megalítica, vaticinada por los grandes economistas y por todo el mundo, pues está todo servido para que los próximos 4 años sean terroríficos, para que se expolie definitivamente al pueblo español, para que se acabe definitivamente con su identidad, para que nos invadan a espuertas, para que todo se vaya a tomar por culo. Es que todo tiene que empeorar, para que después, en 2023, resurja la ultraderecha con muchísima fuerza. Es turnismo político, y son 8 años, no son 4. Y recordad que los candidatos de los partidos son escogidos en el seno de las logias masónicas. Y no porque lo diga yo, Tenéis a un diputado del Parlamento belga, ex diputado, que se llamaba Laurent Louis, de Boule Belge, un partido de derechas, que lo dijo. Es un nido de demonios, son adoradores de Satanás, y todos los líderes de los partidos políticos son escogidos en logias, al igual que las leyes se planchan en logias. Y hasta que no os deis cuenta de eso, no vais a despertar. Porque además os están fumigando permanentemente con porquería. Esto es un despropósito. Esto es un crimen medioambiental. Pero bueno, es lo que hay. No se pueden pedir peras al olmo porque la gente todavía está muy verde. Yo también estoy verde, pero yo soy un fruto aparte. Bueno, vamos a ver. ¿Queréis que os enseñe estas tierras? ¡Vamos allá! Creo que os lo merecéis. Eso sí, no esperéis que diga nada. No se escucha una mierda con el viento. ¡Vamos! ¡Adelante, muchachos! ¡Adelante! ¡Adelante, adelante! Eso es. Ah, por cierto, fe de ratas. Sí. Ayer dije payés. Pasiego. Pasiego, cantabrón. ¿Cómo se me ocurre? Si me escucharen. Go. Now you're looking at. Don't look at me. Don't look at me. Let's go. Esta es la verdadera victoria. Estar aquí un lunes, post jornada electoral, en este paraíso. ¡Vamos! Soy muy feliz, muchachos. ¡Oh, oh, 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 oh!
el color del mar. Azul turquesa. Esto es lo único que nos queda. Madre tierra.